Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Return 2 Runaway. Bueno, en la parte anterior comenzamos el juego desde el punto más o menos que nos quedamos en la precuela. Y cuando íbamos a intentar salir del tren, Sen se nos puso un poco intensito con el tema de que debemos estar juntos, no tenemos que salir, Ayumi nos ha prometido que todos seremos felices. Sí, bueno. Cuando conseguimos abrir la puerta, nos tocó salir huyendo porque Ayumi nos envió su monstruo sombrío. Y después de usar un bote, acabamos llegando a una especie de casa abandonada donde ya vimos que su huésped era un bonito cadáver, así que nos toca explorar un poquito a ver qué hay en este sitio. Ah, y por alguna razón hay un gato que nos sigue. Nunca me quejaré de un animalito que nos acompañe. Así que vamos a continuar. Será esta por el tiempo, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Vale, a ver, aquí había cosas. Vale, tenía una llave. Esta no la había usado aún. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Martillo de piedra. Un martillo pequeño. Esto puede ser útil. Puede que pueda salir de aquí. ¿Qué caja de seguridad más interesante? Ay, esta no se abre. ¿O era eso lo que había abierto? Creo que sí. Vale, ¿y con el martillo no puedo quitar que esto parece que tiene tablones? En caso de duda, utiliza la fuerza bruta. Vale, antes de ir por esa puerta... Vale, aquí hay otro camino más. Cerrado. La llave podría estar en cualquier lugar. ¿No acabas de decir fuerza bruta, Saki? Venga, demuéstralo, dale un placaje. Vale, no, esta llave no es. Bueno, al menos los inodoros de aquí funcionan. Tú lo usarías, Saki, aún así, que ahí puede haber de todo. Yo no lo usaría, ¿eh? Nota. Hay algo escrito ahí, pero no puedo leerlo. Nota vacía. Vale, no creo que pueda combinar ninguna de estas cosas. Esta ventana solo muestra la oscuridad más allá. Pues creo que aquí no hay nada más. Vale, tenía la puerta esa de allí que está cerrada. No podré aquí con la luz ver la nota o algo, ¿no? Ah, pues sí. La luz es la clave. ¿Y eso qué significa? Más preguntas con cada paso que doy. ¿No han traducido nada de la nota? Ah, vale, al menos si le das y sale el texto, menos mal. La luz es la clave, sí. Y esto lo escuchamos antes, sí. La luz es la clave. A ver, luz ya tengo. A lo mejor tenía que quemarlo, no sé. No puedo combinar nada de esto, ¿no? Vale. El cadáver. Ah, esto. Ostras, vale, son 5. A lo mejor en verdad puedo sacar ya esto. La luz es la clave. Lo que pasa es que, claro, no sé si a lo mejor tiene que salir una palabra con sentido y en ese caso seguramente sea una palabra en inglés. ¿Tendré que poner literalmente light? Pues además parece que está todo el abecedario. Tiene pinta, ¿verdad? Coincide el número de letras. Lo que pasa es que, claro, esto...
Con el tema de estar traducido, a lo mejor hay alguna persona que le cuesta un pelín pillarlo, ¿sabes? Que diga, ah, que tienes que usar la propia palabra, light. Parece algún tipo de lente. Me pregunto si esto encajaría en mi linterna. Voy a tener la linterna especial a los Luigi's Mansion. ¿Te imaginas? Ahora me ponen una aspiradora y tengo que atrapar a Yumi. ¡Wow! ¡Encaja! Vale, ¿tengo más potencia ahora o cómo? Vale, pulsa LB para cambiar de lentes. Cuando la lente ultravioleta está unida a su linterna, puede revelar mensajes y artículos ocultos. Curioso. Sálvanos, bien. ¿Sálvanos? ¿Qué demonios significa eso? Espero que no tenga nada que ver con lo que ha sucedido aquí. Oh, pero no se ve una mierda, ¿eh? Ah, vale, aparece un brillito. Página del diario 4. Ojalá esto responda a una de mis preguntas. ¿Cuatro? Mira, creo que no hemos tenido tres anteriores. Página 4. Odio esto. Todo era perfecto antes del accidente. La abuela hace lo que puede, pero echo de menos a mamá y a papá. La abuela tiene muchas reglas. Ni siquiera me deja nadar en el lago de atrás. Hoy he oído la voz de una niña desde el otro lado del lago, invitándome a venir a jugar a Yumi, ¿no? Cuando se lo he contado a la abuela, se ha enfadado mucho. Tal vez eso es lo que significa excéntrico. ¿Me está diciendo que tengo que ir al lago? Ella te estaba cuidando. Oh, hombre, esto es horrible. Vale. A ver. A lo mejor en el baño tengo algo. No me gusta que cuando cambio la linterna se ve todo súper oscuro. Aún así no sé si subir más el brillo, tío, porque no veo una mierda. Sea, como que en el primer juego, aunque estaba oscuro, veía mejor. Hola, gato. Oh, mira, aquí hay algo. ¡Ah! ¿Qué hacen los nombres de mis amigos escritos en esta pared? ¿Por qué alguien lo haría? ¿Esto es una trampa? Oh, espera, si no es una trampa, ¿alguien está intentando decirme que puedo salvarles? Así que puedo estar de camino a una trampa o dejando sufrir a mis amigos. Si ese es el caso, ¿qué es peor? No me gusta que tenga una fácil respuesta. Tengo que volver. Si hay alguna esperanza de salvarles, tengo que intentarlo. No, Saki, estás cayendo en la trampa. Hola, gatito. Ya vamos a ir mirando un poco esto. Me va siguiendo. Vamos, Garfield. ¿Esto era tan largo? Menciono lo de las rocas como si fuera a poder ir por ahí en algún momento. Vale. ¿Me deja volver? Pensándolo bien, aún no estoy en condiciones de irme. Estoy muy cansada y necesito encontrar un lugar para descansar y pensar. ¿Qué sitio de aquí puedes descansar, Saki? Porque no sé qué decirte, ¿eh? Nadie pasa por estas rocas, eso seguro. Pues descansa ahí, ¿no? Pues nada. Supongo que aquí no puedo usar nada. El martillo no lo he usado aún para nada, ¿verdad? Bueno, aquí ya he visto que no había nada con la luz. ¡Vamos, gatito! ¡Ay, mira, también corre! Yo no me quedaría en la casa siniestra, sinceramente. Preferiría quedarme en el exterior. Tengo que descansar, pero no hay nada en esta habitación que me permita hacerlo. Bueno, si quitas el cadáver, tienes una bonita cama. No parece que quiera apartarlo.
Supongo que este es el mejor lugar por ahora. No dormiré mucho, solo necesito descansar. ¿Vamos a ir al pasado de la gente de esta casa? O sea, yo espero que mantenga esa mecánica de ir pasado, futuro... Bueno, pasado, presente. Luego... Hola. No, 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 no. Ay, Dios. ¡Cosa estúpida! ¿Por qué? ¡No lo haré! ¡Todo funciona! ¡Dame el colga! ¿Qué se supone que eres tú? Es que no he escuchado qué voz tenía, que era la de Sen. Bueno, parece una vieja, le pondré voz de vieja. ¡Dame el colgante! ¡Dámelo! ¡Ahora! ¿Qué de...? ¿A dónde se fue? Oh, yo creí que íbamos al pasado. ¡Oh, Dios! Por favor, funciona! Sí, parece voz de señora mayor, ¿no? ¡Dámelo! Pobre Saki, tío. No le dejan descansar, ¿eh? ¡Ah! Es la señora de la cama. Bueno, supongo que... ¡Uy! ¿Está lloviendo sangre? ¡Tengo que salir de aquí! Corre, Saki, corre. No sé si algo me estará persiguiendo. Creo que no, pero... ¡Oh, no! ¿Dónde está el bote? Además, las rocas, más que rocas, parecen sacos de algo, ¿no? O es mi sensación. ¡Tengo que salir de aquí! Señora, no me persiga. Pongo esto por si acaso alguna pista, ¿sabes? No tener que estar luego yendo para atrás si de verdad hay algo. Me parece que el camino continúa, ¿no? ¿Dónde fueron las rocas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible todo esto? ¿Dónde está mi gato? Un pozo. Yo no quiero mirar en el pozo, ¿eh? Parece que no puedo hacer mucho. ¡Ah! Menos mal que me ha dado por probar objetos. Finalmente se acabó esta cosa estúpida. Quizá eso ponga fin a todo esto. ¿Sabes que el colgante te avisaba del peligro, verdad, Saki? Me pregunto qué tan profundo va. ¿Y ahora qué? Porque no tienes bote, no puedes volver, querida. ¿Y qué se supone que es el colgante de Sen para que haga todo esto? O sea, ¿dónde lo consiguió? ¿Es algo especial? Lo siento mucho. Siento no haber podido ayudar. Todo era una pesadilla. Bueno, a ver, tiene sentido que la pobre. Dios mío, eso fue horrible. Ni siquiera estoy segura en mi sueño. Pesadillas cuando estoy despierta. Pesadillas cuando... Bueno, creo que aquí decía cuando estoy dormida. Pesadillas cuando estoy dormida. Hubiera sido mejor no dormir en absoluto. Será mejor que continúe con esto. Es hora de arrancar la tirita. Regresa al tren.
Vale, pues no sé si nos faltará algo por hacer en esta zona, pero no tiene pinta. Por ahora, al menos. Ah, ahí sigue la muerta. Gatito, ¿estás por ahí? Gatito. ¿No está el gato? El gato es el culpable, ya verás. Todavía aquí, gracias a Dios. No sé si esta es la elección adecuada, pero estoy segura de que es mi elección. Así que, allá vamos. ¡Ay, gato! ¿Te vienes? ¡Qué mono! ¡Vamos, Garfield! Oh, cariño. Si no te conociera mejor, diría que estás tratando de decirme algo. Te echaré de menos también. Gracias por ser mi amigo aquí. El gato era la clave para resolverlo todo. ¿Se viene el gato? Capítulo 3. Viejas heridas. O sea que volvemos otra vez al tren. Esta es la única forma de salvar a mis amigos o la peor decisión de mi vida. Diría que la segunda, porque lo de salvar lo veo jodido, ¿eh, Saki? A ver, como mucho podría salvar a Sen, pero ¿merece la pena? Yo te digo que no. Pero si hay alguna esperanza de salvarlos, tengo que intentarlo. No, Saki, querida, no. A ver, del único que no vimos el cadáver fue de Kazuki, pero aún así yo creo que está bien muerto. Ojalá a alguno se le pudiera salvar, pero no lo creo. No he probado a mirar. Espérate. Voy a mirar a ver si con la luz está ahí algo. Así no tengo que volver luego. Pues el camino es largo de narices, ¿eh? Vale, no. Es verdad que tengo esta mina. No sé qué pasa si se me acaba. Supongo que lo típico de que se me quedara un rato parada. O que... no podré caminar hasta que se me rellene la barra, alguna cosa así. No sé si aquí me pone algo nuevo. No, esto es lo mismo. Supongo que esto sea para usarlo más cuando estemos dentro del tren. Vale. El tronco de este árbol es bastante nudoso. No me gusta cómo se ve. ¿Nudoso? Le pongo... ¿En serio tenía que hacer eso? Lo he hecho de coña, en plan de le pego un martillazo. Ah, mira. Las páginas del diario parecen quizás algo... Bueno, no, la anterior era obligatoria. No, creo que son opcionales, en verdad. Jo, pero sí, no puede ser que me haya saltado 8, ¿verdad? Página 10. Estoy en el tren ahora mismo. La abuela me pilló entrando a escondidas y nos peleamos. Así que estoy pasando la noche aquí. Me siento como si estuviera en una aventura. Vale, o sea que esta persona ya estaba el tren aquí y tirado, ¿no? Ay, Saki, ¿por qué has vuelto, chiquilla? Nunca pensé que nada pudiera hacerme volver aquí. Pero necesito saber si todavía puedo ayudar a mis amigos. Uy. No, no, deja las luces, porfa. Vale, sé que otra vez nos va a estar el monstruo este persiguiendo, ¿no? Me da la sensación de que aquí no vamos a tener de volver al pasado y el presente, ¿eh? Y si va a ser el caso, me va a decepcionar un poquillo. Esto está cerrado. No, esta llave no es. No, no puedo pegarle un martillazo. Por cierto, aún lo tengo, así que aún lo necesitaré. Ah, sí, no he probado a usar esto. A ver... ¡Su puta madre! Que quería explorar la habitación.
A ver. No hay nada, ¿no? No. Así nos vamos quitando los vagones. Bueno, acabo de guardar. Ya sabéis cómo soy, gente. Y si encima sé que hay un monstruo asesino que me puede matar en cualquier momento, más razón aún. Lo que no sé si hay alguna indicación aparte de ver directamente al bicho de frente para saber que está ahí. ¡Señor, me puede dejar en paz! Quiero explorar tranquila el lugar. Ay, espero que no sea muy pesado, ¿eh? No sé qué probabilidad hay de encontrármelo, pero... A ver... Vale, aquí tampoco hay nada. No, no, quería... Vale, es que no me deja mirarlo. Esto está... Ah, pensaba que este estaba cerrado. Mira, aquí hay algo. Hilo. Vale. Tenemos un hilo. Esto casi seguro que va a ser para combinarlo con algo. Aún no sé con qué. Esta puerta creo que estaba cerrada. Vale. Por un casual... No. Vale. Había que probar. Si me han dado la llave esta y aún la mantengo, es que se tiene que poder hacer algo con ella. Esto estaba... No. Déjame guardar antes de que salga el bicho. Vale, esto es para esconderme. Bueno, me gusta ir con todo esto tan oscuro. Es que no se ve nada, ¿eh? Ya digo, voy a preguntar si queréis que suba un pelín más el brillo, porque... Antes no me dejaba salir por aquí. Porque quizás noto que... O sea, el primero también era oscuro, pero diría que este veo aún peor que en el primer juego. Y eso que le subí un pelín más... le subí un pelín el brillo en el anterior vídeo. Ajá. ¿Quién escribe estos mensajes? Pero, tradúcemelo, ponme un texto adicional para leerlo. O algo, no sé. A ver, claro, no puedo leerlo. A ver, lo que fue arrancado debe ser reparado. Lo que está arrancado... Sí, básicamente que debo arreglar algo que fue... Como arrancado. O algo así. Pero estaría bien que tradujera la frasecita para los que no saben inglés. Que por algo has traducido el juego, tío. Añádele aunque sea un diálogo extra poniendo lo que significa. Porque si es una pista importante para un puzzle, lo mismo has jodido a la persona que está jugando. Vale, no puedo... ¿Por aquí yo podía venir? Hay un lugar donde puedo colgar algo. ¿Pero qué? Joder, tío, yo no veo nada. Yo no suponía que pudiera colgar algo ahí. ¿El hilo? No puedo combinarlo, vale. Vale, pues eso será para más adelante, supongo. Algo para colgar en esta puerta, vale. O sea, que es algo que aún no tengo. Parece que fuera del tren el bicho no me puede perseguir, ¿no? Joder, qué largo es esto. Esta es la habitación de Iggy. Aguja afilada. Estas cosas viejas... Me pregunto si tienen otros secretos. Entonces tendré que poner la aguja con el hilo. Claro, esto será para arreglar lo que sea de lo que leímos en el mensaje ese. El problema es que estaba roto.
Creo que eso no lo hemos encontrado aún, ¿verdad? Efectivamente. Pues no creo que esto sea lo de colgarlo en la puerta. Cerrado. Nada. De momento parece que este segundo juego se va a centrar más en el tema de juego de terror en comparación al primero. A ver, en parte está bien porque el primero la verdad es que no era demasiado de terror. Desde luego mucho miedo no daba. ¿Esto? Ah, vale, parece que reaccionaba. Pero ya digo, me va a dar pena si no hay telenovela, me va a dar mucha pena. Creo que todo el mundo estaba muy a tope con eso. Me estremezco al pensar en lo que hay debajo. Está cerrada. Yo voy probando la llave en todos por si acaso. Oh, mira. Abre la puerta, no me jodas. ¿Destrabar la puerta de la sala de máquinas? ¿Esta habitación de aquí? ¿La habitación de la casa? ¿Qué casa? Esto es un trens aquí. Conociendo este lugar, serán todos ellos. Parece que puedo colgar algo en este lugar. ¿El colgante? No. 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 Vale. Pues supongo que tengo que encontrar lo que sea que tengo que enmendar, ¿no? ¿Pero el qué? ¿Hemos visto algo de una tela rota o algo así? A ver, puedo probar lo de colgar en la puerta, pero no creo que tenga que colgar ahí lo del hilo y eso, ¿no? Dime que no estás aquí, monstruo, que quiero guardar. Bien. A ver, más o menos lo he mirado todo con la luz ultravioleta, así que no sé si me quedará algo por recoger. Voy a mirar este lado. No, aquí no hay nada. Vale, voy a mirar, no creo que sea lo de la aguja y el hilo, pero yo qué sé, voy a probar lo de colgar algo en la puerta. ¿Qué podemos tener que arreglar? Suponía que no. A ver, en el segundo vagón no hemos visto nada así roto, así que tendrá que ser en el primero. A lo mejor el muñeco este colgado, creo que se estaba como desgarrado. Vale, eso era fotografías, puerta atascada. Comida vieja. Entonces, esconderme. Fotos. Estos están bien, ¿no? Entonces puede que sea el otro. Que era aquí, si no recuerdo mal. Será esto, ¿no? Es lo único que he encontrado destrozado. Pues sí. Sí era. A ver, más o menos si la pista lo puedes sacar un poco por lógica, pero sí da un poco de rabia que no lo tradujeran de ninguna manera. Uy, adiós. ¿Te arreglo para que te destruyas? Llave VIP. Porque tiene una calavera. ¡Oh, es una llave! Vale, ahora la pregunta es... ¿de dónde? De una de las habitaciones, estuve probando. A ver, pone 808, el problema es que no... no me sé cuál de estas habitaciones es. Por cierto, me acabo de dar cuenta. Lo tapa un pelín mi webcam, pero arriba pone guarda a tus amigos en vez de salva. Me quiero pegar un tiro. Empiezo a pensar que está medio hecha con Google esta traducción. No puede ser que eso sea un error humano, tío, lo de guarda a tus amigos.
No me creo que alguien en su sano juicio traduzca save your friends como guarda a tus amigos. Vale, pues de este lado no parece que sea. Porque no creo que sea la... Es que claro, ahí decía claramente colgar algo, no decía algo de una llave. Vale, aquí no me deja. Por alguna razón no me deja siquiera intentar entrar en la habitación de Eiji. ¿Llegará a salir alguno de los espíritus estos del anterior juego? No tiene pinta, ¿no? Porque ya todos los habíamos puesto como a descansar. ¿Será esta que era la que tenía el mensaje? Sí. Vale, otra página. Página 14. Solía pensar que Ayumi era divertida, pero siempre está enfadada por algo. Y a veces la oigo hablar con gente que no está allí. He tratado de salir cuando Ayumi no miraba, pero cada vez que llego a la salida me desmayo, y me despierto de nuevo en la habitación en la que Ayumi me obliga a quedarme. Tengo que encontrar una forma de escapar, pobre chaval. ¿Entonces esta era tu habitación? Ella te hizo quedarte aquí. ¿Qué le pasó a tu abuela? Tengo la teoría de que ya la conocí al otro lado del lago, pero espero estar equivocada. Tiene pinta, sí. Esta tabla está suelta. Mejor ir con cuidado. ¿Martillo? ¿Me la puedo llevar? Pieza de Tori. No sé para qué es esto, pero lo aceptaré. Pero me lo llevaré. No dejo nada al azar. ¿Sen, eres tú? Hola. Sen, ¿eres tú? No habrás aquí. Vale, esto tendré que llevarlo con lo de las tres figuritas, porque era como de un santuario de eso. Vale, antes de mirar esto... Un viejo reloj que no ha dado la hora correcta en años. Bueno, la da una vez al día, o dos, más bien. Porque al final eso no cuenta las 24 horas, solo 12. Está cerrada. No. Hola, Sen, ¿qué tal? Sen, ¿eres tú? Aquí no puedo aún, ¿no? Pone colgar. Pero claro, eso no se puede colgar. Sen. A lo mejor alguna de estas puertas está ahora abierta, yo qué sé. Sen. No me pegues un susto, ¿vale? Pues no está. Que no esté el monstruo, que no esté el monstruo. Al inicio lo he encontrado un montón y ahora ya no lo veo nunca. Vale, chicos, pues creo que vamos a dejar aquí esta partecita, a ver si para la próxima encontramos dónde poner lo del Tori. Este, ya digo, mi mayor apuesta es dónde están las tres figuras, porque al final, pues, son cosas relacionadas, ¿no? Lo del santuario y todos los temas estos de Japón que yo no entiendo. Pues nada, chicos, dejamos aquí esta partecita de Return 2. De momento, ya digo, parece que este juego se quiere centrar mucho más en la parte de terror, de explorar el tren en sí, más que de estar volviendo y viniendo por el tiempo, lo cual me da un poco de pena, pero a lo mejor la gente se les quejó en el primer juego de que no hubiera mucho terror y quisieron enmendarlo un poco en este, no lo sé. Yo quería mi salseo, tío, y tiene pinta de que no va a haberlo. Me dará mucha pena si al final no hay salseo.
Pues nada, chicos, continuaríamos ya con este juego para la siguiente ronda y mañana nos toca directo. Continuamos con God of War 2 y por lo visto es bastante probable que lo terminemos ya en ese directo. Así que nada, chicos, ya el domingo continuaríamos con Blasphemous, que probablemente también lo terminemos esta ronda. Me tocará buscar juego nuevo. Bueno, se había hablado quizás de hacer el de Peach, el Princess Peach Showtime, que no es muy largo, aunque no es el juego del que mejor he escuchado, pero bueno, como no dura mucho, se puede hacer, vemos qué tal está y tal. Así que nada, antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¡Sigues sin escucharme! ¡Exactamente! ¡No estoy escuchando las mentiras de Ayumi! ¡Te equivocas, Saki! ¡Ayumi nunca me mentiría! ¡Ella me ama! ¿Qué? ¡Esto no tiene sentido! ¡Nada de esto tiene ningún sentido!